Hola mis amigas y amigos de este programa ¿De qué se trata? Y bienvenidos a un programa más. Hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante, un tema que para mí es uno de esos temas neurálgicos de nuestra vida cristiana, y es el matrimonio, una institución que tiene su origen en Dios mismo. Cuando uno abre una Biblia, el primer libro con que se encuentra es el libro del Génesis, y ahí está toda la descripción de la creación, y toda la creación termina en un momento culminante, ¿no? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer a semejanza suya. Esto es Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Y aquí vemos la obra maestra. Y es una institución, vamos a llamarle así, una institución que es el matrimonio, que no fue abolida ni por el pecado original. Ustedes saben que el pecado original como que desordenó todo, que después va a ordenar Cristo con su redención, con su muerte y resurrección. Y tampoco fue abolido ni fue destruido por el diluvio. O sea, en el diluvio fue como si Dios limpiara todo para volverlo a hacerlo de nuevo, pero preservó el matrimonio. Y uno tiene que darse cuenta que la Sagrada Escritura, de hecho, es todo como un gran matrimonio entre Dios y su pueblo. De hecho, termina el libro de la Revelación o Apocalipsis con las bodas del Cordero. Y desde un extremo de la Escritura hasta el otro, estamos hablando de este misterio. Porque muchas veces, y quizás por una opinión pública, por toda una corriente que está viniendo a nosotros desde la Ilustración, se ha tratado de ver algunas cosas como desde otra perspectiva. Y nosotros somos cristianos y cristianos católicos. Por lo tanto, nuestra visión de todo es diferente. Yo quisiera, antes de comenzar a hablar del matrimonio como tal, como per se, de entender algo que yo voy a repetir en muchos programas. Cuando yo hablo con ustedes, y quizá alguna gente no esté de acuerdo con lo que yo diga, pero yo no estoy hablando en persona mía, yo puedo tener unas opiniones, y son válidas cuántos son mis opiniones, como las suyas, pero yo voy a tratar, y voy a tratar 100% en todas las ocasiones, de hablar desde una voz, que es la voz de iglesia. Yo soy iglesia, usted es iglesia, si usted es un católico bautizado, comprometido con su fe. Es decir, no podemos nosotros estar diciendo que somos cristianos cuando nuestros valores y principios son todo menos cristianos. Y digo esto porque muchas veces cuando hablamos del matrimonio, gente nos va a acusar de que si estamos condenando, que si nosotros estamos criticando, nada más lejos de la verdad. Yo estoy hablando de lo que para mí es el matrimonio desde mi vivencia cristiana católica. ¿Usted no está de acuerdo? Claro, pues usted no es cristiano, usted no es católico, y yo le respeto su posición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? ¿De qué se trata el matrimonio para nosotros como cristianos católicos? Pues para nosotros como cristianos católicos, primeramente el sacramento es un sacramento, no es un contrato, no es algo que usted hace con otra persona, nos ponemos de acuerdo, no es un acuerdo, es un sacramento por el cual Dios nos da una gracia, Cristo nos da una gracia muy particular, que es la gracia sacramental. Cada sacramento, de eso hablaremos en otro programa, y nosotros tenemos que entender que cada sacramento tiene una gracia especial. Por ejemplo, yo participo del sacramento del orden sagrado, que la gente llama el sacramento del sacerdocio, pero no es el sacramento del sacerdocio, es el sacramento del orden sagrado. Y se llama orden porque tiene tres niveles: el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y el orden de los diáconos, ¿no? Entonces, ese es un sacramento que tiene una gracia para los que estamos en ese sacramento. Otros tienen la gracia del sacramento de la unción para cuando usted está enfermo o tiene una gravedad, etc. Pues en el sacramento del matrimonio hay una gracia especial para aquel hombre y aquella mujer que entran en esta alianza. Y esto es un misterio. San Pablo, cuando él habla de los Corintios, habla precisamente de que esto es tan intrínsecamente divino, que él lo dice: yo lo remito a la relación que tiene Cristo con la iglesia, que yo los invito, porque es en 1 Corintios capítulo 7,
que es una maravilla cuando él habla de todo lo que es el sacramento, la alianza matrimonial. Y por lo tanto, nosotros sabemos que es un sacramento, que es una alianza, no es un contrato, es una alianza. De ahí que vengan los anillos en muchos lugares. Esto que yo tengo aquí, que para mí es mi alianza con la iglesia, pues los cónyuges se intercambian anillos porque es una alianza que están haciendo con Dios como testigo. O sea, Dios es testigo de lo que ellos uno al otro se van a decir. De hecho, es el único sacramento, y mucha gente no sabe esto, que nosotros los sacerdotes, no el diácono, el sacerdote, celebramos. O sea, nosotros somos el testigo oficial de la iglesia. Mucha gente dice, vamos para la iglesia para que nos case el padre fulano de tal. Yo no caso a nadie, se casan ustedes. Ustedes son los que se dicen uno al otro toda esa... esas palabras tan impresionantes que no tenemos tiempo, el tiempo es corto, pero es bellísimo porque con nombre y apellido usted le dice, yo fulano de tal te acepto a ti fuera como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Y usted coja esa fórmula y pese palabra por palabra y se va a dar cuenta que eso no es un contrato firmado por un licenciado, un juez, que eso son palabras que tienen un peso divino. O sea, yo como mi persona me entrego a ti y entro en una alianza de fidelidad siempre. O sea, por eso prometo serte fiel. Y entonces se especifica las características de esa fidelidad, que va a ser en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y después se explica el tiempo en que usted va a estar en esa dimensión, que va a ser todos los días de mi vida. Yo creo que si la gente pensara un poquito esto más, habría un poquito menos de separaciones y divorcios. Pero dicho esto, nosotros también creemos que esto fue una institución creada por Dios, o sea, que el origen de la unión del hombre y la mujer es creada por Dios mismo y los crea en los seres que Él creó entre un hombre y una mujer. Yo creo sé que en este momento pues mucha gente dice, ah no, pero las cosas han cambiado. Cambian en un mundo que no tiene a Dios como principio. Eso es muy importante. Por eso es que ha legislado otros tipos y demás. Pero para nosotros, cristianos católicos, y yo en esto creo que también mis hermanos cristianos no católicos, estamos todos unidos en el mismo valor y principio. Para nosotros el matrimonio es un sacramento y es una unión entre un hombre y una mujer porque nos remitimos al momento de la creación. En el principio Dios los creó, hombre y mujer los creó, los bendijo, hay una bendición divina y después le dijo multiplíquense, fíjense que hay un orden. Que es la creación, somos creados imagen y semejanza. Yo no vengo de un simio, yo no vengo de una cosa, yo no vengo de una explosión, yo vengo de Dios mismo, que fue el que me creó. Después me bendijo a mí y a ella, y después nos dijo, ahora multiplíquese. Y que la misma unión biológica por sí misma hace que se pueda recrear la faz de la tierra. Vamos a un momento de pausa y venimos enseguida con más de tu programa, ¿De qué se trata? Pues aquí de regreso con ustedes en este programa, ¿De qué se trata? Estamos hablando de esta institución fascinante, salida de la mente de Dios, que es el matrimonio. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de su fundamento bíblico, de todo lo que estaba, lo que tenía Dios, que es su esencia, es el amor, y crea esta institución donde va a utilizar Dios a estos dos seres que son la corona de toda la creación. Es muy bonito cuando va creando, dice, y vio que era bueno, y era bueno, y de pronto dice, y creó al hombre, y Dios vio que era muy bueno. Y los crea hombre y mujer, ya sabemos cómo, pone a Adán a dormir, lo saca de una costilla, con toda la simbología que eso conlleva, y hay después un orden.
el orden que Dios los crea, hombre y mujer, los crea, les da la bendición y después le dicen, ahora crezcan y multiplíquense, o multiplíquense y crezcan. Y fíjense que aquí hay un elemento que raras veces uno toma en consideración, que es el elemento de la bendición de Dios. Y nosotros, desde nuestro punto de vista cristiano, pues nosotros creemos que esa bendición es el sacramento. O sea, la unión del hombre y la mujer es natural, pero ese efecto, ese fundamento, esa atracción entre el hombre y la mujer, que es natural, adquiere una sobrenaturalidad con el sacramento. Y la gracia sacramental hace que comience un crecimiento hacia adentro. Es decir, yo empiezo a crecer en ella, ella empieza a crecer en mí, y juntos nos vamos santificando. Cada vocación tiene su propia santificación. No es lo mismo una persona viuda que una persona soltera, que una persona casada, que una persona célibe en vida consagrada. Todos tenemos un común denominador, que todos estamos al servicio de Dios y buscando siempre hacer nuestra la voluntad de Dios, pero lo hacemos de maneras diferentes, y para eso Dios nos da una gracia para que cada uno de nosotros, dentro de nuestra propia vocación en particular, podamos todos ser hombres y mujeres agradables a Dios. En el matrimonio, yo crezco en ella, ella crece en mí. Y fíjense que todo comienza cuando uno conoce a esta persona y uno dice que se enamora o que hay una atracción o me cayó bien. Y esto es un proceso, por eso que yo creo que tendremos un programa para ello. Todo lo que es la etapa del noviazgo. El noviazgo, prácticamente de él no se habla hoy. Y es una etapa muy importante. Cuando uno va a Nueva York o a esas grandes ciudades, siempre están construyendo un rascacielos. Son 80, 100 pisos, unas cosas enormes. Y es muy interesante, si a veces uno se puede, porque a veces todo eso está entablado, pero a veces dejan unos huequitos y uno mira, y lo que hay para abajo, lo que es la zapata, es enorme, pero es enorme. Claro, si no hay una zapata y un fundamento bueno, usted arriesga que ese edificio pueda tener consecuencias nefastas. Si un noviazgo funciona y se pone una buena zapata y un buen fundamento, asegura casi en un 100% el éxito del matrimonio. Hoy en día el noviazgo prácticamente es muy inexistente, o si lo es, pues ahora dicen que son amigos con privilegio y una serie de modalidades que no dejan que haya un crecimiento a nivel de conocimiento mutuo. Porque a mí me puede gustar mucho algo o alguien, pero después me doy cuenta en el trato de que no me conviene. Si no, pregúntele a un diabético si le gusta el dulce. El dulce no es malo, pero para un diabético es fatal. Bueno, pues muchas veces hay una atracción, pero en el conocimiento de la persona, yo me doy cuenta que esta persona no es para mí, para yo poder llevar a cabo y realizarme como persona. Porque el matrimonio, dentro de sus grandes características, lleva consigo una realización personal. Y esto es muy hermoso, y eso empieza cuando yo quiero estar con esta persona para hacerla feliz, no para que me haga feliz. Y eso tiene muchas implicaciones, porque cuando yo veo que una persona, yo la conozco y pienso en ella que me haga feliz, ya empieza un elemento de egoísmo y empiezo a ver a la persona como objeto y no como sujeto. Pero cuando yo digo, yo quiero hacer feliz a esta mujer, comienza un desprendimiento, una entrega sin límite, una donación mía hacia ella, y si ella está en la misma onda que yo, pues entonces hay un complemento único que hace que esta relación sea el punto de partida para que nosotros nos volvamos una sola carne, hagamos una alianza de corazón y sea un lazo vital entre ella y yo, que va a servir de punto de referencia para nuestros hijos. Hoy estamos delegando mucha educación y mucha responsabilidad en los abuelos, en la titi, en el colegio, en la escuela, y eso los padres no tienen reemplazo.
mi primer sacerdote, mi primer catequista, mi primera religiosa, mi primer todo es mi mamá y mi papá. Dependiendo de mis padres seré yo. Uno muchas veces dice, ay, cuando yo sea grande yo no voy a ser como mis papás. Y eso es una ilusión, porque usted y yo somos continuación de nuestros padres. Cuando nuestros padres fallecen, siguen viviendo en nosotros. Y así como genéticamente en la oreja mía y la boca y los ojos y demás o son de mi mamá o son de mi papá, también hay una genética espiritual. Nuestros padres dejan mucho de nosotros para lo que nosotros vamos a hacer. Y mis principios, mis valores, mis costumbres, mi manera de ser está muy, muy modificada por mis padres. Si mis padres tienen para dar, pues yo tendré para tener. Si mis padres no me dan nada, yo no tendré nada para tener. Y eso tiene unas repercusiones tremendas. Y uno se pone a ver muchas veces la disfuncionalidad de nuestra sociedad y uno dice, porque no hay familia. Y no hay familia porque no hay matrimonio, porque la familia está hecha de un matrimonio. Y es muy importante porque comienza con la santificación y la mutua entrega y la alianza entre él y ella. Y cuando esto está ya afianzado, entonces viene una nueva vida en la que usted va formando y va dando de lo que usted tiene. Y esto para mí es la grandeza de esta institución que va afectando directamente a la sociedad en que vivimos. Y yo creo que es tan importante que el matrimonio se vea como una fuerza vital en nuestra sociedad. No es algo bonito o es una modalidad, esto mismo de estar viviendo juntos. Cuando usted vive junto, usted no tiene gracia, no tiene la gracia de Dios. Inclusive no tiene el amparo que te puede dar el gobierno dentro de su modalidad. El gobierno es una institución como tal, y cuando hay un matrimonio legal hay una serie de contribuciones, de privilegios, de obligaciones. Por eso antiguamente usted no podía llegar en la luna de miel a un hotel de respeto, por supuesto, si no tenía el acta de licencia de matrimonio, porque no te tenía que estar amparado por la legalidad de la institución matrimonial por parte del gobierno. Claro que los gobiernos hoy, por presiones y demás, han modificado mucho su visión sobre el matrimonio, pero tienen todavía una legalidad. Inclusive los grupos que han querido modificar lo que es el matrimonio estuvieron haciendo mucha presión para que se les permitiera ser parte de una institución que los amparara. Por lo tanto, que indirectamente están reconociendo lo que nosotros, de otra manera, por supuesto, creemos, que el matrimonio no es algo que yo y fulana nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a vivir juntos. Eso no es un matrimonio. Eso es estar unidos, emparejados, pero no es matrimonio. Ella no es mi esposa, porque no hay nada que nos comprometa. El famoso papelito no está. Por lo tanto, estamos ahí. Yo cuando me da la gana me voy y cuando ella se da la gana se va. Pero no hay nada que nos una. Cuando está el gobierno por medio, y, bueno, pues entonces ellos legalizan esto estatalmente, es decir, legislativamente. Cuando usted está en los caminos de Dios, usted tiene el sacramento que los une en alianza matrimonial. Pero vamos a una pausa y venimos con más de este programa, es de qué se trata. Y de nuevo con ustedes estamos compartiendo en este programa de qué se trata el tema del matrimonio, un tema que hay muchísima tela para cortar. Estoy tratando de darle puntos esenciales, nuestra posición como cristianos, católicos, como personas que vemos la vida desde una perspectiva de nuestra fe, que aquí vuelvo a repetir, muchas veces hay críticas totalmente infundadas. ¿Por qué? Porque nos están criticando por lo que nosotros decimos. Y lo que nosotros decimos no son ideas para criticar a nadie ni para juzgar a nadie. Yo estoy expresando mi visión en esta ocasión del matrimonio
desde mi perspectiva de fe. Como otra persona puede expresar su opinión desde su perspectiva de una vida no cristiana. Y aquí hago la salvedad. Si usted es cristiano y usted es católico, usted tiene una visión que está fundamentada en la revelación divina, la Sagrada Escritura, y también en el magisterio de la Iglesia. Lo que hemos tenido ha sido la tradición de las comunidades cristianas desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy. Ah, no, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, fantástico, por eso usted no es cristiano católico. Usted puede ser cristiano no católico, o usted puede ser un creyente en Dios no cristiano. Todas esas modalidades existen y el respeto al derecho ajeno constituye la paz. Es decir, que yo lo respeto a usted en sus opiniones, en sus creencias, en sus principios y valores, y yo espero que de allá para acá sea lo mismo. Y por lo tanto, yo estoy compartiendo con ustedes lo que yo, como cristiano, católico, sacerdote, creo. Por eso yo soy sacerdote, y por eso soy cristiano, y por eso soy católico, tratando de vivir. No significa que yo vivo todo lo que yo creo, pero estoy en el proceso de tratarlo con mi mente y mi corazón y mi cuerpo para yo ser fiel a lo que yo creo. Una persona es tan auténtica como cuando trata de hacer vida lo que cree. Yo creo en la institución del matrimonio como yo creo que Dios la creó, hombre, mujer, que una vez creados a su imagen y semejanza, es decir, a imagen y semejanza de Dios, Dios los bendijo. Para mí esa parte es muy importante, muy integral, porque yo ahí la cojo y la hago sacramento, y después entonces viene la multiplicación, que es lo que conocemos como la familia. Y Dios ha instituido a la familia y la ha dotado de su constitución fundamental. Y no olvidemos que Dios no es que Dios sea poderoso, es que Dios es omnipotente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por borrascosa que pueda ser un momento de la vida matrimonial, por momentos que haya crisis, no significa que se tiene que romper. Hay una gracia, hay una bendición de Dios metida, imbuida dentro de la alianza matrimonial, que capacita a la pareja a salir de los momentos más difíciles que usted pueda pensar. Se los digo porque soy un sacerdote, por la gracia de Dios, de muchos años. He trabajado por años con matrimonio y familia, especialmente la familia, por años y años. He dado misiones, sigo dando misiones y retiro. Y yo he visto cosas que podríamos estar aquí meses. Cosas que usted dice, eso no tiene remedio. Claro que humanamente no tiene remedio, pero como el Dios en que creemos es omnipotente, todo lo puede, como hay una gracia sacramental que se recibió aquel día, que quizás usted estaba un poco destruido, distraído por su nerviosismo y demás, pero allí se estaba dando algo muy grande. Allí Dios estaba haciendo presente a los cónyuges, que dejaron de ser dos y se hicieron uno, que es una maravilla, porque el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y es una sola carne porque aún biológicamente se convierte en una sola carne. Y de esa unión, que tiene un poder tan grande, se desarrolla una criatura. Y fíjense qué cosa más increíble. El cuerpo humano, que no resiste ningún cuerpo extraño porque lo desecha de una manera u otra, sin embargo, por esta unión imponente y extraordinaria, la mujer, por el semen del hombre, puede tener en ella un nuevo ser humano 9 meses, que es donde mejor está en temperatura y en alimentación. Y todo esto es fruto de la unión del hombre con la mujer. Que se esté haciendo cosas para hacerlo de otra manera, eso es harina de otro costal. Pero nosotros, nuestra visión, esto es fruto de esto, y los dos son fruto de un Dios que los creó hombre, mujer, los bendijo y les dijo, ahora multiplíquese y crezca. Y esto es lo que da entonces a la sociedad una sanidad. Yo creo, y lo estoy viendo, y experiencia, y además todas las estadísticas que podamos tener, cómo la sociedad se ha quebrado por la falta de familia.
y la falta de familia es por la falta de matrimonios. Y por eso el tener una idea clara para que desde que usted conoce a esa persona que le dio, la atrajo, yo la conocí y me atrajo, usted se trata, usted se conoce, no se ama lo que no se conoce, y usted comienza a establecer una relación que paulatinamente va tomando modalidades. No es la misma relación que yo tengo de casado que yo tuve de novio. Por lo tanto, es importante que todos y cada uno de nosotros entienda la profundidad y sobre todo la sacralidad del matrimonio. Y aquí es donde uno pues tiene que darse cuenta de que todo es posible cuando tenemos a Dios como centro y principio. Es muy importante de que usted nos escriba, porque ¿de qué se trata? Fue pensado para servirle a usted. Porque hay muchas cosas que como cristianos y católicos, a veces dicen, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata lo otro? Bueno, pues por eso Dios puso en nuestra mente este título, ¿de qué se trata? Y usted puede escribirnos a ¿de qué se trata? pr@gmail.com. De manera que yo estoy aquí para servirle a ustedes, buscando todo lo que yo tenga que buscar para que usted siempre pueda aclarar sus dudas y vivir su fe más fresca, más formada y sobre todo más plena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo programa. ¿De qué se trata? Siempre recordando de que cuando uno conoce de qué se trata, uno puede sentirse más en paz y más realizado. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga y cuídense mucho, que con Dios todo y sin Dios nada.